En este video les presento las clases Flex que tiene BootStrap 4 para Flexbox. Explico en detalle cómo utilizarlas. BootStrap 4 Flexbox, módulo de caja flexible. Flexbox no es un concepto de BootStrap, sino de CSS3 para distribuir elementos en la pantalla de forma muy fácil y permite el desarrollo de sitios que son responsive design, que se pueden adaptar según el tamaño de la pantalla. Entonces, esta clase de Flex se coloca en el elemento div padre, crea el contenedor Flex. Es decir, que los elementos que están dentro de este contenedor se van a distribuir con el modelo de Flexbox. Este es el ejemplo. Div class container. Como siempre, voy a incluir este ejemplo dentro de un contenedor div de la clase container. Div class. Este es el contenedor que va a tener el Flexbox. Div class igual a de flex. Esta es la clase de flex. El color de fondo, PG secondary, y el color del texto, text white, para que se note. Y tengo 1, 2, 3, 4 elementos que se denominan ítems. Tengo un ítem, dos ítems, tres ítems, cuatro ítems. Y esta es la vista previa que tenemos. Ahora tengo esta otra clase de inline flex. Va en el elemento div padre. Crea un contenedor flexbox inline. Y acá incluí mi ejemplo. Dejo intacto el anterior. Y acá este contenedor es de la clase de inline flex. Los elementos que tiene son 4 ítems. Veamos la vista previa. Este es el segundo, ese es el ejemplo de abajo. Este segundo caso es inline. Esta clase, la clase flex row, va en el elemento div padre, muestra los ítems o elementos de flex blocks uno al lado del otro inline, y es la opción por default, por omisión. Los elementos se alinean a la izquierda. Acá está el ejemplo. En este primer caso, el contenedor div es de la clase de flex y además de la clase flex row. Tenemos los elementos 1, 2, 3 y 4 elementos. En el segundo caso, el contenedor div no es de la clase flex row. Entonces, para poder comparar, esta es la vista previa. Se ve igual en los dos casos, utilizando la clase FlexRow y sin utilizarla. Observen el ejemplo. FlexRow reverse. Entonces tengo un contenedor div de la clase de Flex y de la clase FlexRow reverse. Los elementos, observen, primero viene el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4. Y esta es la vista previa. Se alinean a la derecha los elementos y se empieza a llenar de derecha a izquierda, elemento 1, elemento 2, elemento 3 y elemento 4. La clase flex column también va en el contenedor div padre. Muestra los ítems verticalmente, uno debajo del otro.
Observen el ejemplo. El contenedor div es de la clase deflex y de la clase flexColumn, con los elementos elemento 1, elemento 2, elemento 3 y elemento 4, que son elementos div. Y esa es la vista previa. Cada elemento va debajo del otro. La clase flexColumnReverse va en el contenedor div padre. Muestra los ítems verticalmente, como en el caso anterior. Va uno debajo del otro, pero invierte el orden en que aparecen los elementos. Observen el ejemplo. Este segundo caso que está acá, flexColumnReverse. El contenedor div es de la clase deflex y de la clase flexColumnReverse. Y los cuatro elementos, elemento 1, 2, 3, 4. Observemos la vista previa. El primer caso. Y el segundo caso, que es invertido. Primero se coloca el último elemento del último al primero, no del primero al último como fue en el primer caso. Estas clases que les presento permiten justificar el texto o distribuir el texto en el contenedor padre. La clase justifyContentStar va en el elemento padre div, es decir que el elemento div se declara en la clase justifyContentStar. Los ítems de flexbox se muestran alineados a la izquierda, es decir, por omisión. El siguiente es justifyContentEnd. Va también en el elemento, en todos van en el elemento padre div. Los ítems de flexbox se muestran alineados a la derecha. El tercer caso, justifyContentCenter, en el elemento padre div. Los ítems de flexbox se muestran centrados horizontalmente. JustifyContentBetween, en el elemento padre div, distribuye los ítems horizontalmente, dejando márgenes iguales entre ellos. Los ítems de los extremos no tienen márgenes con el contenedor, es decir, a la izquierda y a la derecha no hay márgenes entre el primer elemento y el contenedor, y entre el último elemento y el contenedor. Y esta clase, JustifyContentArom, en el elemento padre div, distribuye horizontalmente los ítems con margen, o sea, deja márgenes, espacios entre ellos, pero deja márgenes a los extremos, es decir, con respecto al contenedor. Es la diferencia con el anterior. Observen los ejemplos. El primero es alineación a la izquierda. Entonces el contenedor div se declara de la clase deflex y de la clase justifyContentStar. Es por omisión, o sea que si se coloca o no se coloca esta clase, justifyContentStar, da lo mismo. El segundo ejemplo, alineación a la derecha. Entonces el contenedor div se declara de la clase deflex y de la clase justifyContentEnd. El tercer caso, que es centrado. El contenedor div se declara de la clase deflex y de la clase justifyContentCenter. Este caso, div class alineación between,
The flesh justified content between. Y este otro caso, alone. Se declara. El contenedor dice declara la clase de flex y la clase justify content around. Y veamos la vista previa. Ese es el primer caso que se alinea a la izquierda. Los elementos se muestran a la izquierda. En el segundo caso, la alineación es a la derecha. Los elementos se encuentran a la derecha. El tercer caso es que se muestran centrados. Deja igual margen a la izquierda y a la derecha. Este caso que es el que decíamos, between, ¿dónde está? Este caso, justify content between. Y lo que hace es que distribuye los elementos horizontalmente y deja espacio entre ellos, pero ni al principio ni al final deja espacio entre el contenedor y el elemento. El último caso, que es este, justify content around, encuentra margen a la izquierda y a la derecha, deja margen con respecto al contenedor y distribuye uniformemente los elementos. Continúo con la explicación de las clases disponibles en Vista para Flexbox. Está la clase FlexFill, va en el elemento hijo. El elemento div hijo hace que los ítems tengan el mismo ancho, además que entre todos ocupen el ancho del contenedor. Observen el ejemplo. Tengo un contenedor de la clase de flex y los colores que le indiqué, y tiene varios elementos, varios ítems de la clase FlexFill. Tiene 1, 2, 3 y 4 elementos. El texto que tiene es elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4. Entonces, al adicionarle, al declararlo de la clase FlexFill, esa es la vista previa. Se distribuyen en el contenedor. Entre todos ocupan el ancho del contenedor y tienen el mismo ancho. Ahora, ¿qué sucede? Acá tengo cuatro elementos, cuatro ítems, y dos de ellos los declaré de la clase FlexFill. Entonces veamos qué sucede. FlexFill está declarado el elemento 3 y el elemento 4. Entonces el elemento 1 y el elemento 2 mantienen su ancho. Y entre el elemento 4, entre el elemento 3 y el elemento 4, entre los dos, se reparten el ancho restante. La clase FlexGrow 1 se coloca en el elemento hijo div. Los elementos ocupan el espacio necesario y el ítem con esta clase ocupa el espacio restante para ocupar todo el contenedor padre. Y FlexRing 1. En el elemento hijo hace que el elemento se encoja si es necesario. Entonces veamos el ejemplo. Este es el ejemplo correspondiente. Tengo los cuatro ítems y el primer ítem lo declaré en la clase FlexGrow 1. Y esta es la vista previa. Los elementos 2, 3 y 4 conservan su tamaño y el elemento 1 ocupa el espacio restante. La clase
order menos asterisco, donde el asterisco es un número entre 0 y 12, 0, 1, 2, 3, 4, en el elemento div2, en los hijos. Modifica el orden en que se muestran los ítems. Pueden tomar la orden de 0 hasta 12. Orden menos 1 muestra primero el ítem que orden menos 2. Entonces el ejemplo ayuda a entender mejor. Entonces acá está el ejemplo. El ítem 1 es de la clase order 3. El ítem 2 de la clase order 2. El ítem 3 de la clase orden 1. Y el ítem 4 de la clase order 4. Entonces se mostraría en este orden. Se mostraría elemento 3, elemento 2, elemento 1 y elemento 4. Y es lo que efectivamente sucede: elemento 3, elemento 2, elemento 1 y elemento 4. Veamos estos dos casos. La clase mrAuto, en el elemento hijo div, este elemento se alinea a la izquierda y desplaza los demás ítems para que queden a la derecha. Y en el caso de ML, este sería de margin right, margin left. Entonces la clase ML auto, en el elemento hijo div, este elemento se alinea a la derecha y desplaza los demás ítems para que queden a la izquierda. Este es el ejemplo. Tengo los cuatro ítems que he venido presentando como ejemplos. El primero tiene la clase mrAuto. Y ese es el resultado obtenido. Elemento 1 está a la izquierda y empuja los demás elementos para que queden a la derecha. En este caso, la clase está del elemento 4. Este contenedor es de la clase ML auto y esta es la vista previa. Entonces el elemento 4 está a la derecha y empuja los demás elementos para que queden a la izquierda. Observen este caso en que la clase se declara el contenedor div de la clase ML auto en el elemento 3 y ese es el resultado obtenido. Entonces lo declaramos en el elemento 3, entonces el elemento 3 y el elemento 4 quedan a la derecha y el elemento 3 empuja los otros dos para que queden a la izquierda. Ahora está este otro caso. De estas clases que alinean verticalmente el contenido. Tenemos la clase Align Content Start, que se coloca en el elemento padre div. Alinea los ítems a la parte superior del contenedor padre. La clase Align Content End. Entonces va en el elemento padre div. Alinea los ítems a la parte inferior del contenedor padre. Class Align Content Center. En el elemento padre, alinea los ítems al centro del contenedor padre. La clase Align Content Arrow. Todos van en el elemento padre. Distribuye verticalmente los elementos de tal modo que tengan iguales márgenes. Y class align content stretch distribuye verticalmente los elementos, estira los elementos para que ocupen el contenedor padre sin dejar márgenes entre filas. Antes de presentarle los ejemplos de cómo es esta alineación vertical, permítanme mostrarles estas clases.
las clases wrap, cómo se envuelve el contenido en el contenedor flex padre. ¿Qué pasa si un contenedor tiene dentro varios elementos y estos elementos ocupan más del ancho del elemento del contenedor padre? Entonces acá están los diferentes comportamientos. La clase flex no wrap. Todas las clases van en el contenedor padre, en las tres que les estoy mostrando acá. La primera, la clase flex no wrap, por omisión. Siempre los elementos hijos se colocan en una línea, así sobrepasen el ancho del contenedor padre, es decir, se desbordan. Clase flex wrap hace que los elementos se coloquen en varias líneas si ocupan más del ancho del contenedor padre. Y acá en este último caso, flex wrap reverse, en el elemento div padre, distribuye los elementos en varias líneas, es decir, como este caso, flex wrap, en varias líneas, pero empieza a llenar el contenedor padre de abajo hacia arriba. Acá está el ejemplo. Tengo un contenedor div de la clase de flex y flex wrap. BG subsex el color de fondo e incluí estos elementos div cuyo contenido es elemento 1 hasta elemento 20. Entonces acá sí les puedo explicar bien qué sucede. Empieza a llenar el contenedor. Este es el contenedor de flex, el que tiene todo el color verde. Entonces empieza a llenar los elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá no puede mostrar más elementos porque se desborda. Entonces los desplaza a la siguiente línea. Cuando llega al elemento 11, el elemento 12 lo coloca en otra línea. Y cuando llega al elemento 16, el elemento 17 lo coloca en otra línea. Entonces tenemos una línea, dos líneas, tres líneas y cuatro líneas. Observen, del elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta llegar al 20. En el mismo ejemplo, el contenedor padre de la clase de flex, pero en este caso es de la clase flex no wrap, que decíamos que es por omisión, y esa es la vista previa al resultado obtenido. Todo el color verde es el ancho del contenedor padre. Entonces desborda el ancho del contenedor padre y se muestran todos los elementos en una única línea. Que yo creo que no es el contenido que queremos, no es la presentación que queremos. Ahora el mismo ejemplo anterior, pero en este caso el contenedor div es de la clase de flex y de la clase flex wrap reverse, y ese es el resultado obtenido. Entonces empieza a llenar las líneas de abajo hacia arriba: elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 4, elemento 5, elemento 6. Después va a la línea superior, a la que va más arriba: elemento 7, 8, 9, 10, 11, y después elemento 12, 13, 14, 15, 16, y la línea final: elemento 17, elemento 18, elemento 19 y elemento 20. Ahora sí, veamos los ejemplos de la alineación vertical.
Acá está el ejemplo, primer ejemplo, deep class, de flex, flex wrap. Y esto es lo nuevo acá en este ejemplo, align content start, la alineación en la parte superior. Acá tengo que establecerle un alto para poder ver bien mi ejemplo, o no veremos la diferencia. Y esa es la vista previa, todos los elementos con la clase wrap se distribuyen en varias líneas, pero van alineados a la parte superior, alineados verticalmente a la parte superior. Ahora, si en este ejemplo cambio align content start, lo coloco ahora align content end, ese es el resultado obtenido. Alinea el contenido a la parte inferior del contenedor padre. Ahora observen. Escribí acá este contenedor div de la clase de flex, flex wrap, ahora es de la clase align content center. Y ese es el resultado obtenido. Quedan alineados al centro. La alineación vertical es centrada. Ahora, si digo que este contenedor es de la clase align content arom, la vista previa es la siguiente. Se distribuye verticalmente. Yo hice zoom en el navegador web para ver el resultado. Entonces observen que trata de distribuirlo verticalmente, el contenido verticalmente. En el siguiente caso, con la clase Align Content Stretch, esa es la vista previa, estira el alto de los elementos para que ocupen todo el alto del contenedor padre. Disminuí el zoom del navegador web para ver mejor el resultado. Acá está todo el color verde, representa el contenedor padre, y observen cómo se distribuyen los elementos en una línea, en dos líneas, y el alto ocupa todo el alto del contenedor padre. Les he presentado los ejemplos de la alineación vertical. Prosigamos. Ya casi llegamos al final del video. Continuemos. Alineación vertical para filas individuales. Anteriormente vimos cómo se alinea horizontal y verticalmente los elementos cuando están en varias líneas. En este caso es una línea individual. Están estas clases: align, items, start. Todas van en el elemento padre, elemento div padre. El primer caso, align item start, alinea los ítems a la parte superior del contenido. Align items end, alinea los ítems a la parte inferior del contenedor padre. Align item center, centra verticalmente los ítems en el contenedor padre. Align item base line, el elemento padre div hace que coincida la línea base del contenedor padre y del contenedor hijo. Align item stretch, estira el alto de los ítems para que ocupen el mismo alto del contenedor. Les presento rápidamente los ejemplos.
ese primer ejemplo, los ítems van alineados a la parte superior, a la parte superior del contenedor padre. En el segundo caso, align items. En este primero era con la clase align items start. En el segundo ejemplo es align items end. Entonces, los ítems, los elementos se ubican en la parte inferior del elemento padre. En este caso, se alinean en el centro con la clase align items center. Después viene el contenedor con la clase align items base line y el último con la clase align items stretch. Veamos la vista previa. Se alinean los elementos a la parte superior. En este segundo caso se alinean a la parte inferior del contenedor. En este caso, en este tercer caso, se alinean al centro. En este cuarto, veamos con el argumento align items base line. Y en el último, con el argumento align items stretch. Y ese es el resultado obtenido. Veamos este otro caso, la alineación vertical de ítems individuales. Tenemos estas clases align, self, start. Todos son clases que se ubican en el elemento div hijo. En el primer caso, align, self, start, alinea el ítem en la parte superior del contenedor padre. Align, self, end, alinea el ítem en la parte inferior del contenedor padre. Align, self, center, centra verticalmente el ítem en el contenedor padre. Align cell base line hace que coincida la línea base del contenedor hijo con el contenedor padre. Y esta clase align self stretch estira el elemento para que ocupe el alto del contenedor padre. Entonces veamos los ejemplos correspondientes. Veamos los ejemplos. En este primer caso, alinea el elemento 2 en la parte superior. En el segundo caso, alinea el elemento 2 en la parte inferior del contenedor padre. En este caso, alinea el ítem 3, el elemento 3, al centro. El cuarto caso, el elemento 3 tiene el argumento align self base line. Y el último, en el contenedor, este es el contenedor padre, el elemento 3 tiene una alineación align self stretch. Entonces veamos la vista previa, los resultados obtenidos. En la parte superior, en la parte inferior, centrado, base line y el último stretch.
Y hasta acá va la explicación de Flexbox. Espero que les haya resultado de interés. Gracias por ver todo el video. Si lo desean, pueden suscribirse a mi canal, pueden compartir el video o pueden darle like. Gracias.